nombre es Pablo Provera, soy el responsable de marketing de Repincol Automotriz de Baza Argentina y estamos acá en un evento muy especial que es el cierre de la formación a jóvenes que recién terminaron el secundario en Repincol Automotriz. Nos hemos asociado a la Fundación Forge para hacer un curso intensivo de 4 meses en formación en repintado automotriz para estos jóvenes y la verdad que es un orgullo estar acá en este evento final pudiendo dar el diploma a estos 16 chicos que terminaron hoy y bueno, es un puntapié inicial, ¿no? Porque hoy terminaron la formación. Hoy nosotros podemos certificar que estos 16 chicos están capacitados, que tienen las habilidades para poder mañana ya empezar a trabajar en un taller, pero empieza lo difícil, ¿no? Empieza esta segunda etapa, que es la etapa de conseguirles trabajo y que estos chicos puedan tener un empleo digno en el corto plazo. Mi nombre es Hernán López, tengo 19 años, soy de la técnica número de Fonavi, que me egresé el año pasado. La verdad que el curso me pareció muy copado. Desde el primer momento que nos dijeron de poder hacerlo, me gustó la idea. Era un nuevo oficio que iba a conocer y la verdad me gustó mucho, me sentí muy cómodo. Gracias a los capacitadores, Ale, Marce, Omar. Mi nombre es Micaela Roche, soy de la Escuela Media 3. Hice una capacitación acá en Glasurin para la pintura automotriz. Está súper bueno el curso, totalmente recomendado. Gracias a esto, con la Fundación Ford lo hicimos, así que totalmente recomendado. Quiero seguir en esto porque realmente me gusta mucho. La verdad que es algo inexplicable la mente y me encanta. Sí, Baños Patricio, soy estudiante de la técnica número 2, recibido el año 2017. Esta capacitación fue muy buena, la verdad, porque me ayudó a cómo trabajar en una fábrica la primera vez, cómo manejarme con compañeros. Y la verdad que con BAF le debemos todo, porque pudimos aprender nuevas cosas, nuevas técnicas de pintura también, lo que es repintura automotriz. Me gustaría trabajar de esto. Lo recomiendo mucho para las personas que quieran elegir este trabajo. Agradezco mucho a Glasur y a BAF por esta oportunidad. Uno de estos objetivos del evento fue convocar a distintas empresas del sector. Hemos convocado a automotrices, hemos convocado a distintos partners, socios de nuestra empresa para poder difundir este proyecto y también poder darle la posibilidad a los chicos de tener contactos, ¿no? Que eso también es importante porque a la hora de conseguir trabajo el contacto es fundamental. Muy contentos, muy agradecidos también con Equipment por acompañarnos siempre y para más información pueden buscarnos en las redes sociales en Glasurit Sudamérica o a través de la página web www.glasurit.com. Gracias en serio otra vez y bueno, nos vemos en la próxima nota.